murieron a Caguarincoa. Guajmanta, Chaimus Fai. Chuquibamba con de suyos Arequipa. Ya estoy cerca. Buenos días, señor. Señorita, buenos días. ¿Qué haces andando por aquí? Estudio antropología y vine a investigar sobre la cultura chuquibamba. Los chuquipampa. Sí, quizá usted sepa si en este cerro hay restos arqueológicos. ¿Estás loca? No debes ir allí. Pero ¿por qué? Porque ahí vive el Saqra Uña. Ese demonio tiene cachos bravos. Él odia a los vaqueros y a los cazadores. Él se mueve como vizcacha y patea como mula. Gracias, adiós. Espera, mamita, no vayas, no vayas. Ya sé que como futura antropóloga debería tomar en cuenta las leyendas populares, pero lo que me dijo más me suena a algo inventado, para que no me robe algo de sus ancestros. Como si yo fuera una huaquera. Nevado Coropuna. Siento como si alguien me estuviera observando. Jeje. Debe ser mi imaginación. Me lo temía. La mayor concentración de electrones se halla en la cima. Ay, ni modo, a escalar. ¿Qué fue eso? No puedo creerlo. Oscollo, Ninchelurus Pajeros, gato de los pajonales o gato montés de los Andes, especie en peligro de extinción. A ver, gatito, sonríe que te estoy grabando. Esto irá a los de Haga. ¡Choyonco! ¡Ay! ¿Qué fue eso? Pon el arma en el suelo y hazte para atrás. ¿Qué? ¿Un arma? No, no. Yo solo quería grabar. ¡Haz lo que te dije! Está bien, está bien. Ahí lo dejo. ¿Será este el niño el Saqra Uña que me advirtió el pastor? Pero no le veo los cuernos o la cola. ¿O los tendrá bajo su chullo y poncho? ¡Uy! Caijalpa, mana yapa, pascamancho casha. No me importa que viniste aquí, pero será mejor que te vayas. Espera, quiero saber quién eres. No te vayas, niño. Niño, niño, niño. Me dijo niño. ¿Quién será ese niño? No sé por qué cuando lo vi, sentí una gran soledad en él. No creo que fuera un demonio. A lo mucho podría ser un pistaco. Pero no me hizo nada. ¡Ay, ñañao! Pero si eres una ternurita. ¿Cómo quisiera cargarte? Pero... ¡Alto ahí! ¡Ey, vengan acá! ¡Miren lo que encontré! Oye, mamita, ¿qué haces aquí tan solita? Yo solo hacía estudios para un trabajo de mi universidad. ¡Ah! ¡La universidad! ¿Sabes, chibola? Dame ese gato y te dejaré ir. Son cazadores furtivos. No me mires así. Yo no puedo ayudarte. Señor, ¿no sabe que estos gatos están en peligro de extinción? A mí qué me importa. Dame ese gato o te doy vuelta. Oiga, jefe, ¿le importa si yo me quedo con esta gatita? ¡Au! ¡Se llevó el gato! ¡Agárrenla! Ay, guaraguara, ¿pero en qué estabas pensando? Miren lo que te has metido. No te preocupes, Michito. No dejaré que te lleven. ¡Ay! ¡Ahí está! ¿Qué hago? Ya no puedo arriesgarme más. Imbécil, eso te pasa por terca. ¿Qué fue eso? ¡Ah! Son esos pastrulos. ¿Ah, qué? ¡Uy, chuxa! ¡Achachao! ¿Qué les pasa? ¿Nunca han visto un muerto? ¡No, jefe! ¡Mire! ¡Aló! ¡Vengan todos al collao del cerro y rápido! Oiga, jefe, mejor nos vamos. No seas cobarde, chibolo. ¡Jefe! 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 ¡Chibolo! ¡No jo! ¡Waikai! ¡Amaña! ¡Ahí pone, güey, que panaicuna! ¡Ari! ¡Esta niña, güey, que chay! ¡Maninki! ¡Muere, monstruo! Creí que eras un mito, pero al fin te tengo, demonio. ¡Se escapó! Oiga, jefe, ya no se arriesgue más. Esa cosa no es de este mundo. ¡Vayámonos! ¡Cállate! Esa cosa no se me va a escapar. ¡Ah! ¡Miren las nubes! Esto es muy extraño. ¡Amui! ¡Tocama! ¡Tachacuillapa! ¡Che! ¡Che! Hananao, Hananao. ¿Quién eres? Soy Koa. Manarak Tucucunchu continuará.